Continuamos con más del programa esta mañana de martes. Buenos días, Nicaragua. Luego de esa pausa comercial. Y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Sandra Gómez, a la maestra Sandra Gómez, con la cual vamos a hablar sobre talleres de danza contemporánea. Y qué mejor con nuestros amigos de la compañía Contemporánea Arte y Danza. Y para eso platicar con su directora, y que ya tiene, es parte de la familia de Buenos Días Nicaragua. Mi estimada Sandrita, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias de estar nuevamente aquí en este bello espacio. Realmente que es una gran alegría para nosotros, porque estamos organizando la segunda residencia artística con el maestro Pedro García de México, que es un coreógrafo y bailarín internacional, el cual estará arribando a Nicaragua este próximo 18 de octubre. Estará en una residencia artística de un mes, en la cual estará dando talleres intensivos de danza contemporánea, pero además estará dando colaboraciones en diferentes espacios, no solamente en Managua, sino que en León, con el Ballet Estudio El Doc en León, Compañía Yaxal de León, Seven Dance Company y, por supuesto, organizadores Compañía Contemporánea Arte y Danza. Excelente. Esta es la segunda vez que se realiza esto, ¿verdad? Sí, es la segunda residencia artística con el maestro Pedro, pero esta vez con un formato un poco diferente, porque no solamente va a dar talleres intensivos de danza contemporánea, sino que también viene a hacer un montaje coreográfico con nuestra compañía, en la cual la estaremos presentando el día 18 de noviembre en la Sala Experimental del Teatro Nacional Rubén Darío. ¿Esto para quién va dirigido? Este segundo taller, esta segunda residencia, un mes, casi un mes, un poquito más. Sí, para los talleres intensivos de danza contemporánea están dirigidos para todas aquellas personas que tienen una base mínima de danza a profesionales. Estaremos dando inicio a estos talleres el día 24 de octubre, van a ser dos semanas este taller intensivo, y posteriormente seguimos trabajando con el maestro Pedro en el montaje coreográfico, con las diferentes colaboraciones en los diferentes espacios, con las diferentes compañías de danza, en la cual también no solo va a dar talleres intensivos, sino que también va a hacer con algunos colaboradores algún trabajo coreográfico también específico con cada uno de ellos. ¿Esto es convocatoria abierta? Así ¿O es. Hay un cupo limitado? Porque me imagino que también las diferentes compañías que están involucradas van a querer que todos sus integrantes pues aprovechen esta oportunidad. Claro. Mira, es una convocatoria abierta, pero al final decimos que tenemos cupo limitado, porque recordá que siempre mantenemos un poco, la danza contemporánea requiere de mucho espacio y de mucho movimiento. Entonces no podemos haber más de 15 personas en un espacio porque no alcanzamos. Entonces siempre digo a todos los interesados que hagan sus reservaciones con tiempo, desde ya, porque ya lanzamos la convocatoria, y pues asegurar su cupo y no más de 15 personas en el espacio. Va a haber solo una vez por, bueno, el taller va a ser en una sola sesión, no me refiero de día, sino ni de horas, sino me refiero a que esto lo van a dividir en, para un grupo en la mañana que quiere, un grupo en la tarde, o no, va a ser en una hora específica estas 15 personas nada más, porque él también tiene otras actividades, como ya lo decía usted. Exactamente, vamos a tener nada más en el horario de 8 a 9 de la mañana, estamos ubicados en Academia Nicaragüense de la Danza, que es la sede de la compañía. Va a ser el único taller que vamos a tener en Managua con nuestra compañía, pero además, como vos decís claramente, como habrán en otros espacios talleres, entonces solamente es esta hora la que podemos ofrecer ahorita, y además es la que estamos ofertando. Ok, y él también viene, obviamente usted decía, a preparar una coreografía con ustedes para un gran evento que se avecina, donde ustedes también tienen una gran presentación. Sí, bueno, la coreografía se llama Puntos de Quiebre, que es la coreografía que el maestro Pedro viene a montar a nuestra compañía, y que esa misma noche estará invitado el taller de danza contemporánea, que es una extensión de jóvenes que reciben clases de danza contemporánea y que además podrán compartir escena junto con Compañía Contemporánea de Arte y Danza. Mi estimada Sandra, ustedes realizan diferentes actividades, siempre lo recalco cada vez que nos acompañan, y ahora vemos que se han enfatizado mucho en los talleres. Sí. Esto obviamente para poder darle una mayor alternativa de conocimiento a cada uno de los profesionales de la danza, aquellos que quieran tener un acercamiento a la danza contemporánea. Así es. Pues acordate que los talleres de danza contemporánea son dirigidos como talleres de capacitación.
tanto para bailarines profesionales, bailarines con poca experiencia y bailarines intermedios. Entonces, es sumamente estar en constante capacitación porque la danza se mueve todo el tiempo, siempre está cambiando. Entonces, es sumamente importante, además porque el taller intensivo, su objetivo es traer siempre maestros externos en la cual ayuden a fortalecer el trabajo interno que nosotros los bailarines de danza contemporánea realizamos en nuestro país. ¿La primera experiencia de él cómo fue? Maravillosa. Esta es la segunda vez. Esta es la segunda residencia artística con él, fue maravillosa. La convocatoria estuvo llena, los participantes estuvieron satisfechos, hubo una forma de movimiento totalmente diferente a la que hemos estado realizando, por tal razón fue sumamente importante y fue muy apreciada por los artistas nicaragüenses. Ahora, aquellos que estuvieron en esta oportunidad de poder estar en la primera residencia, también pueden estarse involucrados, o esto se le va a dar chance a aquellos que no han tenido esta oportunidad, porque es casi lo mismo que van a impartir. Fíjate que no es lo mismo. El taller intensivo se llama Cuerpo Expuesto, pero en cada taller el maestro, ¿verdad?, que viene a impartir se enfoca en diferentes aspectos de la danza contemporánea. Pero el único objetivo fundamental es el acondicionamiento físico del bailarín, a través del cuerpo y expuesto, porque está expuesto a los cambios, a las diferentes formas de movimiento, al contacto personal y grupal. Entonces es cuerpo expuesto en diferentes espacios, diferentes territorios corporales o diferentes espacios en donde se desarrollen. Vemos que esto obviamente viene a desarrollar, viene a crear esta plataforma todavía mucho más de lo que ustedes ya han venido realizando a lo largo de los años, y el poder darle la oportunidad a que los jóvenes se capaciten, estén un constante recibiendo este conocimiento para poderlo aplicar. Supongo y me imagino de que ustedes esto lo van a hacer en su gala final, van a presentar una sorpresa acerca de todo lo que han venido aprendiendo a lo largo del año. Exactamente, es la cierre, es la presentación de cierre de año de nuestra compañía, en la cual vamos a colocar lo mejor de todo el aprendizaje que tuvimos durante todo este año. Por tal razón, vamos a dar lo mejor de nosotros, y qué mejor invitando a un maestro internacional que nos apoye en la parte de la composición coreográfica, fundamental para el trabajo de la compañía y de las puestas en escenas que realizamos anualmente. Y sumamente importante también que hayan jóvenes que están involucrados y se están interesando en la danza contemporánea, que también se les dé una oportunidad para participar y esto los motive a seguir adelante. Oye, muy bien, estimada Sandra, esto ha motivado también que no solo en la capital se lleve a cabo este tipo de prácticas. Yo sé que ustedes han salido de fuera de la capital también, pero el hecho de ver a jóvenes involucrados de los departamentos, que no sea Managua, también se ha visto que esto ha venido creciendo. Sí, es sumamente importante. Pienso que la danza debe ir a todos los sectores de la sociedad. Esta vez estamos en dos espacios de León, que es Compañía Yaxal León, y en Ballet Estudio El Doca, jóvenes de diferentes edades, desde niños hasta adolescentes y jóvenes. Entonces, estamos tratando de llegar a más espacios para seguir generando más bailarines que se interesen, o personas o jóvenes que no quisieran ser profesionales, pero que de alguna manera les guste estar involucrado en el género de la danza y que les sirva también de motivación para mantener un cuerpo saludable. ¿Cuándo es el último día para poderse inscribir en esta residencia, estos talleres? El 15 de octubre es el último día, cupo límite totalmente. Estamos ya casi prácticamente con 10 ya. Faltan 5. O sea, hay que ponerse las pilas. Realmente que las redes sociales nos han hecho muchas preguntas, muchos interesados, así que los insto a todavía que tienen hasta el 15 de octubre para inscribirse en esta bella residencia artística. Esto tiene un costo, aquellos que quieran perfectamente acercarse, se pueden abocar perfectamente a las oficinas centrales o a la sede central de la Compañía de Danza Contemporánea, allá en frente de la Universidad Nacional Ingeniería, en lo que es la Academia de la Danza, ¿verdad? Así, en Academia Nicaragüense de la Danza estamos ubicados. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, tiene un costo porque hay que cubrir gastos de manera general de la residencia artística del maestro Pedro, pero bueno, ahí le damos toda la información necesaria y ya. 15 de octubre, día límite para poderse inscribir y participar de esta residencia artística, segunda residencia artística con el maestro Pedro García de México, coreógrafo y bailarín internacional. 2 semanas muy intensas de este taller de 8 a 9 de la mañana. Mi estimada Sandra, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por permitirnos
venir a este bello espacio y traer siempre noticias importantes en el género de la danza. Así es, y el venir y promover y hacer que crezca la danza en nuestro país, como lo ha venido realizando vos y todo tu equipo y de todos aquellos que trabajan en la danza. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.